Saturnino, una familia que desea venir a conocer esta parte tan importante del Parque Nacional Jaragua, como lo es la Laguna de Oviedo. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Llega acá a la caseta? Sí, señor. Sí, compra una boleta. Pues bien, entrada, ¿no? Sí, señor. Así es, señor. Lo primero es llegar al centro de visitantes. Será bien recibido por los guías de la naturaleza que están acá para recibir a los visitantes. Luego los guías le darán toda la información y los datos correspondientes de qué se debe hacer, cómo se debe manejar, y se le explica todo lo que está establecido por la Secretaría. Okay. Reglamentos, tarifas, y aquí etcétera. Aquí no se puede fumar, por ejemplo, ¿verdad? No, señor, ni tomar alcohol, ni llevar arma de fuego. Ok. Ahora bien, si se trata de un dominicano, ¿pagaría cuánto de bien, atención? Pues un dominicano por la entrada pagaría 20 pesos por persona. Y un extranjero pagaría 50 pesos por persona. Okay. Esto es el acceso de penetrar al área protegida. Okay. De ahí en adelante, entonces, si va a hacer una excursión, sea por la parte terrestre o por la parte acuática, tiene que llevar un guía local que lo acompañe, le dé toda la información. ¿Eso se pagaría con cuánto? Ese y lo lleve al lugar donde quiere apreciar lo que en verdad se puede ver en esta zona. Okay. Bueno, esto debe ser, depende el lugar donde vaya. Sí. Porque si iría por la parte terrestre acá, para ver los flamencos y las aves, serían 350 pesos. Y se iría en bote, pagaría 2.000 pesos por una excursión, y ahí está incluido el guía, el capitán y todo en general. ¿En qué condiciones se encuentra ahora, en la actualidad, la famosa playa de San Luis? Una playa preciosísima. Sí, muy bien, señor. Bueno, pues la playa ahora mismo están en buenas condiciones, gracias a Dios y al buen esfuerzo que hemos podido hacer nosotros acá como grupo organizado. ¿Se ha limpiado realmente? Bueno, en ocasiones anteriores se ha limpiado, pero podemos especificar que ha vuelto a suceder lo mismo, que el Mar Caribe arrastras sedimentos. Muchos desechos también. Sí, señor. Y algunas embarcaciones que tengo entendido que se desplazan por la cercanía de la costa acá, que vienen fundamentalmente de la Florida. Sí, señor. Cuando lanzan esos desechos, entonces las corrientes marinas introducen acá al territorio dominicano, a la playa San Luis. Perfectamente, señor. Esa basura, ¿verdad? Sí, que sí, es así. Entonces podemos observar en las playas que hay esos sedimentos, esos escombros que trae el Mar Caribe, que bueno, quizás son tirados por las mismas personas humanas, pero que son de otros lugares y el mar los arroja hasta acá. Saturnino, muchas personas de las que siguen a Con Punto y Coma, nuestro programa, ¿verdad? Quedarían como perplejas cuando dijiste hace un momentito, aquí hay flamencos. Sí, señor. Ciertamente sí. Hay flamencos, sí, en la Laguna de Oviedo. Sí, de verdad que sí, señor, con toda la especificación y la firmeza se lo podemos confirmar. ¿Esos flamencos generalmente vienen de dónde? Según tenemos entendido, el flamenco viene de la Florida y dura aquí parte del año. Entonces vuelve y se va para reproducción a la Florida, pero nunca se van todos, siempre todo el año hay. Ahora mismo, en este periodo de tiempo, puede haber muy grande de flamenco. Pero finalmente, en este Parque Nacional Jaragua y en los alrededores de la Laguna de Oviedo, se ha dicho cavernas preciosísimas. ¿Qué hay de cierto en ese sentido? Sí, señor, eso es real, señor. Podemos observar en varios lugares del bosque, en las cordilleras de la Laguna de Oviedo, en el bosque, cercano a la laguna, que sí hay cenotes, cuevas grandes, donde tienen varios petroglifos. Incluso algunas tienen aguas en el fondo, aves como la golondrina, el murciélago, y también se puede observar la icotea, que es una especie como de una pequeña tortuga en estos lugares también.